Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos? ¿Cómo se encuentran? Bendiciones por aquí. Les saluda una vez más Samuel Piña, compartiendo un nuevo tutorial con ustedes, esperando les sea de gran bendición para todos. Y en esta oportunidad, como en el título dice, vámonos con la canción de la bendición. Esta es una canción que le dio la vuelta al mundo, sin duda. Fue una canción que fue un éxito. De verdad, Dios bendiga al compositor de esta canción, que fue en tiempos de pandemia donde salió a relucir. Entonces, bueno, vamos a hacerla. Voy a explicarle la introducción, voy a explicarle los acordes de toda la canción. Es una canción muy fácil, pero que es muy bonita. Entonces voy a explicársela. La canción está por la tonalidad de Si mayor. Y obviamente vamos a explicarle paso por paso para que se la puedan aprender de una manera muy fácil. Es una canción muy hermosa. Y antes de comenzar, obviamente les invito a que se suscriban a los que son nuevos. Y a los que están viendo el video que ya tienen tiempo suscrito, pues perfecto, denle un buen like y un comentario positivo. Y cualquier inquietud, cualquier tutorial que quieras que hagamos, también podemos hacerlo todo lo que esté a mi alcance. Bueno, vamos a empezar con la introducción. La canción está en la tonalidad de Si mayor, como les dije. Le bajé una octava al piano para que me suenen los bajos un poquito más graves, ya que este es un teclado pequeño de 5 octavas. Si ustedes quieren, los pueden hacer, si no, simplemente lo hacen en la primera octava. Yo se la bajé, me gusta cómo suena así. Bueno, ya saben, los acordes de la introducción van a ser Si, Si mayor. Va a ser Mi mayor. Va a ser Si mayor con bajo en re sostenido. Va a ser un fa sostenido mayor. Sol sostenido menor. Se repite otra vez. Mi. Quedamos así. Quedamos a fa sostenido. Y ya. Luego ya ahí viene la primera estrofa. Perdón. Bueno, entonces la introducción sería así. Miren cómo yo estoy utilizando la inversión de cada acorde que estoy utilizando. Obviamente empezamos en Si. Si mayor. Miren el mi que estoy utilizando. Seguimos. El Si mayor con bajo en re sostenido. Fa sostenido. Suspendido. Después caemos a Sol sostenido menor. Tengo un Sol sostenido menor con un Si mayor en la mano izquierda. Mayor. Vamos otra vez a Si con bajo en re sostenido. Fa suspendido, fa sostenido, suspendido. Vamos a Si mayor. Ok, entonces la introducción completa sería así. Ahí viene la estrofa. La voy a cantar y luego se la explico. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Este acorde se repite. Ok. Vamos a explicarle la estrofa. Dios te guarde. Si mayor. Mi, el mi que le explico ahorita. Y bendiga. El Si que les expliqué ahorita con bajo en re sostenido. Que extienda su amor. Fa suspendido. Fa sostenido suspendido. Te muestre favor. Sol sostenido menor. Sol sostenido menor 7. Lo estoy haciendo con Si en la mano derecha. Dios se mire con El mismo mi. agrado y te dé paz. Después que hagamos acá el Si. Y te dé paz. Volvemos a fa sostenido y quedamos así. Acá, mientras dejamos presionado el bajo en Si mayor, obviamente en Si, hacemos un Mi en la mano derecha. Se repite. Dios se guarde. Ok, después que se vuelve a repetir, que hacemos eso para no volverlo a hacer, ya vamos a entrar al coro. El coro es muy fácil.
y te dé paz. Acá viene el coro, su sostenido menor. Se repite, aquí simplemente son cuatro acordes. El primero, sol sostenido menor, con si mayor en la derecha. El mismo mi que practicamos en la estrofa. El mismo si con bajo en re sostenido. Suspendido, fa sostenido. Súper fácil, está súper fácil esa parte. Ya luego que entramos a la otra estrofa, es lo mismo. Dios se guarde. No cambian absolutamente nada. Cuando entramos a la parte que te cubra, obviamente los mismos acordes. Que te cubra con su gracia, hace 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia. No cambian absolutamente nada. La única diferencia acá es que en el coro estamos haciendo fa sostenido con re sostenido. Perdón, si con bajo en re sostenido. Es la única diferencia. Y aquí obviamente lo estamos haciendo natural. Que te cubra con su gracia, hace 1000 generaciones, tu familia. Aquí estamos haciendo el si natural. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia, hace 1000 generaciones. Y los hijos de tus hijos. Ya lo último, viene el último coro. Ya vamos a terminar. Vamos a utilizar ese acorde de pase. Pase. Terminamos en mi mayor. Bueno, eso ha sido todo el tutorial. La verdad, espero les haya gustado y espero me hayan entendido. Los acordes están súper sencillos, ¿verdad? Espero les sirvan, espero se la puedan aprender porque es una canción muy bonita y muy sencilla. Ya vamos a seguir compartiendo tutoriales por allí. Cualquier canción que quiera que hagamos, por favor, déjenla acá en los comentarios y con mucho gusto se la vamos a estar. Con mucho gusto, pues obviamente lo que esté a mi alcance se lo voy a estar compartiendo. Bueno, bendiciones, chao, nos vemos en un próximo video.